¿Qué es una red informática? Una red informática es un conjunto de equipos, por ejemplo, computadoras, celulares o tablets, conectados entre sí por medio de cables, señales u otros métodos. Las redes permiten que entre equipos se puedan transportar datos, compartir recursos, archivos y servicios. Estas redes se pueden crear siempre que los equipos se conecten al mismo router, ya sea inalámbrico o por cable. Un router es un dispositivo que proporciona conectividad dentro de una red. Las redes más pequeñas están compuestas por dos equipos, mientras que las más grandes pueden tener millones. En una red hay distintos elementos que permiten compartir carpetas y archivos para todos los equipos. El servidor es una computadora que provee servicios a otras. El switch o divisor, su función es interconectar computadoras. Cables de red son los medios de conexión a la red, sea con el switch, otros equipos o con el servidor. El rack es un armazón casi siempre metálico donde se encuentra el switch y donde se conectan los cables de red de las computadoras. El servidor tiene distintas aplicaciones. Se pueden crear carpetas para que el resto de los dispositivos conectados puedan acceder a los mismos archivos. Las redes se pueden clasificar por escala geográfica. Las más conocidas son PAN, redes de área personal. Es una red informática que se usa para la comunicación de computadoras y dispositivos cercanos a una persona. Por ejemplo, un parlante Bluetooth con tu celular o un reloj inteligente. Su alcance suele ser de 10 metros. LAN, red de área local. Es la conexión de varias computadoras y periféricos entre ellos. Su extensión está limitada a 200 metros. MAN, red de área metropolitana. Permite que se conecten varias LAN que se encuentran cercanas geográficamente. Se utiliza para conectar equipos dentro de una misma ciudad. Hay algunas públicas y otras privadas. WAN, proporciona un medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones geográficas y puede utilizar enlaces satelitales o de fibra óptica. Al ser redes tan abiertas, pueden ser poco seguras. Al igual que las MAN, pueden ser públicas o privadas. Hay distintos tipos de redes. Internet, la red mundial de computadoras, un conglomerado de redes locales distribuidas por el planeta. Intranet, igual que Internet, pero en lugar de ser abierta, es un espacio para determinado público y distribución de información de uso limitado. Extranet, igual que una intranet, pero permite el acceso desde el exterior como Internet. Puede resultar confuso. Aquí un ejemplo. La extranet funciona como una red cerrada y limitada a un determinado grupo de personas, pero usuarios específicos pueden ingresar desde cualquier lugar siempre que tengan un código especial y acceso a Internet. Darknet es una colección de redes usada para compartir información y contenidos buscando preservar el anonimato de los usuarios. Las redes informáticas sirven para compartir información y recursos. Ahora que sabes cómo funcionan, vas a poder aprovechar mejor su uso.